Buenas noches, mi racita, saludos acá desde la colonia de los músicos, acá en Jerez, Zacatecas, México. Hoy es una miércoles 15 de noviembre del año 2023 y estas son las 9:39 de la noche, ¿eh? Y aquí tocaron los Escamilla hoy este día, hoy miércoles 15 de noviembre del año 2023, aquí en la iglesia de la colonia de los músicos. Y aquí estamos con la Virgencita de los músicos, la Virgencita Santa Cecilia. Ya empiezan los días, el novenario de los días para celebrar, venerar a la Virgencita, la Virgen Santa Cecilia, de la colonia de los músicos, acá en Jerez, Zacatecas.
Carlos Escamilla, ¿eh? Ahora les tocó aquí este día, el miércoles 15 de noviembre del 2023, aquí. Aquí estamos en la Iglesia Católica de la Virgen de los Músicos, o sea, de la Santa Cecilia. Así llama la Virgen de Santa Cecilia. Pero es la Virgen de los Músicos, ¿por qué? Porque tiene el arpa. Tiene, o sea, esa Virgen tiene un instrumento tocando. Entonces por eso la adoptaron los músicos como la Virgen de los Músicos. Y de ahí por ahí van a sacarse la foto del recuerdo, los Escamilla. Entonces comienza la fiesta, comienza el novenario de la Virgen de la Santa Cecilia. Ya la vieron por allá, es que tiene como una arpita, así como está tocando. Entonces por eso los músicos la adoptaron como a la Virgen de los Músicos, inclusive aquí la colonia. Es la colonia de los músicos, de todos los que tocan así, pues banda, ¿eh? Tocan así, que tocan en los grupos, en las bandas de música. Pásale por ahí. Y de veras, ¿no? Pues ahí está, Aire, ya cumplieron los Escamilla por hoy, por este día. No sé. Y le vamos a salirnos para afuera y ya. ¿Qué huele? Mire, pues ya por hoy ya cumplieron los Escamilla. Entonces hoy es un miércoles 15 de noviembre del año 2023. Y ahorita son las 9:58 de la noche. Y ahí está. Hoy este día les tocó a los Escamilla aquí tocar aquí en el atrio de la Iglesia Católica, aquí de la Señora de la Virgen Santa Cecilia, ¿eh? Entonces aquí estamos en la colonia de los músicos, y se llama la colonia de los músicos porque aquí viven la mayoría de los músicos. Aquí viven, aquí tienen como sus casas, así de banda Los Escamilla, banda La Auténtica, banda El Rey. Acá también, por acá tiene casa Marcos Flores, de la número 1, banda Jerez, los músicos de la banda Jerez, o sea, pues de todas las agrupaciones. Entonces por eso le pusieron que la colonia de los músicos. Inclusive hay colonia de los músicos 2, ¿eh? Y hay una colonia que se llama Los Músicos 2. Entonces ahí para que sepan. Y aquí este es el jardincito, mire. Ahí por allá está nuestro compa, este Anulfo, por allí también. Ahí andaba grabando. Y luego la voz de Jerez también andaba grabando. Y aquí es el jardincito, mire. Aquí es el jardincito donde hacen los eventos. Aquí ponen el escenario por allí, enfrente aquí, para de aquel lado ponen el escenario. Y el año pasado tuvieron los Sebastianes, ¿eh? Hasta gente no la creía que iban a estar los Sebastianes. Y cuál sería la sorpresa, que sí estuvieron. Porque no la creía la gente, ¿eh? Que iban a estar los Sebastianes. Y sí estuvieron. Y ponen el escenario aquí de este lado. Y ahora por ahí rumores, oye, que va a estar el Jackie. El Jackie, el que cantaba en la banda El Recodo.
Entonces, ahí para que se prepare, mi racita. Ya oigo los rumores de que va a estar el Jackie. Confirmado, todavía no lo tengo, pero ya oigo los rumores ahí que va a estar el Jackie. Entonces, aquí para que se venga a la colonia aquí. La colonia de los músicos, ¿eh? Donde veneran a la Virgen Santa Cecilia. O sea, la Virgen de los músicos. ¿Por qué se llama la Virgen de los músicos? Porque trae una arpita tocando. Entonces los músicos la adoptaron como la Virgencita de los músicos, ¿eh? Y aquí está la iglesita, mire. Se los presentamos a ustedes y al mundo. La iglesia de la Virgen Santa Cecilia, ahí nomás. Ahí está de noche, en vivo y a todo color, ¿eh? Y ahorita sí la tenemos, está abierta la iglesia porque pues ya empieza el novenario, ¿eh? No sé cómo correrá el agua aquí. No sé si también así se basen por novenario, así se basen por días o ya que le toque una calle y luego otra calle. ¿Sabe cómo se trabajarán aquí? Si trabajan igual que los aro o diferente. Pero ahí está, aire, ahí está. Ahí está la iglesia católica de la Virgen Santa Cecilia, aquí de la colonia de los músicos en Jerez, Zacatecas, ¿eh? Ojalá que les haya gustado el video de aquí, de las rolitas que tocó la banda Los Escamilla, de puro Jerez, Zacatecas. Y banda Los Escamilla, olvídese, es la banda más vieja, la antigua que queda y que no se ha descompuesto, pues que no se ha acabado, pues, o sea, ha continuado. Desde que empezó, ya ve que tiene 40 años de trayectoria, entonces sigue hasta la fecha. Sigue la banda Los Escamilla, 40 años de trayectoria. Y esos 40 años tiene viniendo, yendo a los aros de Zacatecas, ¿eh? Y ahí está por nuestro compa de Parranda con Anubo Barrios. Bien, aquí nos vemos a grabar Los Escamilla. No, lo estoy grabando porque no agarra la señal bien. Bueno. Pues a lo mejor el Facebook sí, pero YouTube no. Les vamos a mandar los saludos. Eso es todo. Y déjale, te digo que se vengan el próximo 22 de noviembre. Va a estar bueno el chachaluco, la fiesta y todo. Ey. Y pues bueno, igual con las grandes agrupaciones aquí de Jerez, Zacatecas, las locales. Va a estar La Nueva Evolución, Enrique Rodríguez, Eduardo Vela. Va a estar pues banda La Tóxica, Niños Banda, entre otras más. Y durante todos los demás días va a estar bueno. Así es de que el próximo domingo también, pues bueno, va a ser el festival de Viva la Tambora. Viva la banda y la tambora, ¿eh? Ahí en la Plaza Tacuba, también para que les digas a todos tus seguidores. Ándale. Para que te vayas a la fiestona. Primeramente, y pues el lunes el desfile del 20 de noviembre y tenemos muchas actividades, así es de que pues ahí te las paso para que estés al pendiente. Ándale. De tus seguidores y de todo lo que hay aquí en Jerez, Zacatecas. Nosotros ya fuimos al atolito, los tamales. Ya. Eso es todo. Oye, por ahí hay rumores que va a estar el Jackie, ¿o no? No, puro pedo. Yo por ahí hay rumores. No les había confirmado a la gente, pero ya veo ya rumores que hay que... ¿Sí? Que el Jackie. Bueno, mira, yo no creo, pero si está, ojalá que esté. Ya miré el programa que hicieron aquellos y son puros artistas locales. Locales, ándale. Entonces, a menos que llegue de sorpresa, porque el año pasado estuvieron los Sebastianes. Sí, me acuerdo. Ha estado banda Jerez y entre otras artistas de talla internacional, nacional y demás, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si está el Jackie, pues que esté ahí. Nosotros nos divertimos, pero, y nos la pasamos bien. No creo porque Nora estaba platicando con otros de los músicos aquí muy, muy conocidos. Don Quique Rodríguez, y dice que le estaba platicando precisamente que el domingo es el día del... Porque antes era el Festival de la Tambora, no sé si tú te acuerdas. Sí. Y ahora ya le cambiaron festival, Vive la Banda y la Tambora. Así es de que, pues bueno, ahí hay unas controversias y pues también van a estar puros artistas locales. No he escuchado que vaya a haber alguien más famoso, pero si está, pues bueno, nosotros nos vamos a bailar al reventón por todos los que están allá en Estados Unidos, ¿verdad? Eso y bueno, es todo. Los saludos a todos tus seguidores. No, pues gracias, Arnulfo. Dios te bendiga y ahí estamos. Ahí estamos desde echándole. Aquí, desde la Colonia de los Músicos. Saludarte. Mira, cascamos. Sí, acá desde la Colonia de los Músicos, acá la Virgen Santa Cecilia. La Virgencita de los Músicos, ¿eh? Entonces, pues ahí estamos, mi Rosita. Ojalá que les haya gustado el videito y pues no nos despedimos, ¿eh? Ahí está lo bonito, qué bonito, mire. Ahí vinieron, ahora le tocó a los Escamilla, como le digo, no sé cómo trabajen aquí. Si empieza el novenario, le toca una calle, otra calle, o no sé, un día le toca a unos del norte, no sé cómo estará el rollo, ¿verdad? Pero lo que sí es que hay que disfrutar y gozar la fiesta.
¿verdad? Porque está bien bonita. Todo lo religioso y no nomás lo religioso, también pues los puestecitos, la comidita, lo religioso, ¿verdad? Las peregrinaciones, todo está muy bonito. Buenas noches. Entonces hay que disfrutar y hay que gozar. Entonces no. Por fiesta no paramos, ¿verdad? Se acaban unas y siguen otras. Entonces, pues no. Bien contentos. Y esta es la colonia de los músicos, Siri. Y hasta mariachi, Siri, acá. Vamos a agarrar acá el mariachi, Siri, para que mire. Mariachi Garibaldi, Siri. Llame con anticipación. 494-94-501-52. Celular 494-94-261-28. Ahí está. Por eso le digo que aquí es la colonia de los músicos. O sea, aquí viven la mayoría de los músicos, aquí de todas las bandas, por aquí viven, por eso le pusieron la colonia de los músicos. Y la cosa fue que ya se llenó la colonia y ya hay músicos 2. Hay otra colonia que se llama los músicos 2, donde también ahí ya siguieron los músicos que no cupieron aquí. Pues ya los aventaron a la otra colonia. Entonces ahí para que miren, vayan y digan. Y aquí ya se nos anda. Ahí está, ya se nos anda borrando el sistema. Entonces vamos a darle vuelta para acá. Nomás aquí, nomás para ver cómo está la iglesia por detrás. Ya la miraron por dentro, más o menos cómo está. Y ahorita vamos a ver por fuera cómo está también. Esto es México, señores. Véngase. Y nomás qué bonito es lo bonito, Nomás para que miren y no le cuenten, Qué chulada. Ya la gente aquí de la colonia, los músicos, se está preparando para la fiesta y hacen buena fiesta, También así los últimos días, así como en los árboles, se pone bueno el ambientazo. Entonces por eso le digo que se prepare. Ya ve, le digo que el año pasado trajeron a los Sebastianes y mucha gente no la creía. Y sí estuvieron los Sebastianes. Entonces, a ver con qué sorpresa nos salen ahora. Le digo que yo puedo oír rumores que el Jackie, pero bueno, será cierto, será mentira, será la vieja del otro día. Eso es lo que vamos a ver y vamos a comprobar, Entonces, pero de todos modos, si son grupos locales, está toda madre, hay muchas agrupaciones muy buenas, Siri. Así como Enrique Rodríguez, Siri. Ahí está por ahí Enrique Rodríguez, Siri. Entonces por eso le digo que hay muchas agrupaciones y su banda, La Inolvidable. Entonces, está banda Los Escamilla, banda El Terry, banda La Chacalosa, banda Los Auténticos Reyes, banda La Auténtica, banda La Querendona. Olvídese, por bandas no paramos, Y ya aquí le estamos dando vuelta a la iglesia, acá por detrás. Mire. Entonces, ojalá, un saludote a la gente bonita de la colonia aquí Santa, de la colonia de los músicos, aquí en la iglesia católica de la Virgen Santa Cecilia. Mire. Entonces ahí estaba nuestro amigazo de parranda con Arnulfo Barrios. Y ahí estaba la voz de Jerez también. Y ahí estaba el Toto Segura Videos también. Entonces ahí estaban tres de los que graban aquí de Jerez, Zacatecas, México. Y por ahí también ya están los puestecitos, mire. Ahí están los puestecitos ya también ahí vendiendo allí pues las mejores comiditas, en las mejores cenas, Entonces, no sé qué vendan, a lo mejor pizza, hamburguesas, no sé. Pero ya, de que hay movida. Oh, sí, pizza, mire, ya está la pizza lista. Mire, ahí está. Para que venga por su rica pizza, mire. Pizzería Los Álamos. Presente en todos los eventos, fiestas patronales, Pizza por rebanada. Pizzería Los Álamos, buenas noches. Y ya le digo, Iri. Y ya por acá también, yo creo que venden el atole, el champurrado. También por ahí, Iri. Ahí por ahí el atolito, el champurrado. Y Iri. Rojos con carne de puerco, tamales también, Iri. Ahí por ahí los ricos tamalitos. Y luego por allá también
Acá por acá también está otra rica pizzería, aire también. Ahí está. Entonces, pues ya se está poniendo buena la cosa, mire. Aquí está otra pizzería. Entonces, para que se venga. Ya hay negocitos que venden rica comida. Entonces, para que sepa cómo está el rollo, Los tamales, el champurrá, ¿cómo valen? Para que sepa la gente. A 15. A 15 los tamalitos y el champurrá atole. A 15, ándale pues. ¿Y el de litro, el grande? A 50 el litro. Ándale pues, para saber de qué es el atole o champurrá. Ándale pues, para que sepan, Sí. Para que ya ver si vienen mañana, pasado, que estén. Aquí los esperamos cuando. Ándale pues, gracias, ya está. Ahí está, Los ricos tamalitos 15 y también el atole champurrado. De guayaba 15. Y ya si quiere el de a litro, 50. Entonces, pues no nos despedimos, racita. Ahí le hacen like al video, lo comparten, suscriben a mi canal, apretan la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video. Ya se ha grabado en vivo. Y tiren paro, Ahí me recomiendan con la raza. Díganle ahí la raza, el Toto Segura es el number one. El de los dios más perrones, Entonces, pues que Dios me los bendiga. Ahí estamos. Échenle. Entonces, cuando nos despedimos, les saludamos acá desde la colonia. Los músicos. Ya pues ya la gente está recogiendo. Entonces aquí también, y aquí también, por aquí tenían un puestecito por aquí también. Entonces por la comida o cenaduría, ya no se apure, porque aquí va a encontrar de todo. Entonces, cuando nos despedimos, simplemente. Hasta la próxima, mire. Aquí se pone bueno, así empieza la fiestecita, mire. Empieza así, flojita. Poco a poquito, suavecito, meneito. Y después se pone, pero bueno el asunto, Entonces que tengan ustedes una y muy bonita y agradable noche. Dios me los bendiga. Y yo soy su compa, el Toto Segura. De los Aro, Jerez, Zacatecas, el number one. El de los videos más perrones, Así que no nos despedimos, nomás simplemente hasta la próxima. Ah, qué bonito, qué chulada, mi Jerez Zacatecas. Mire nomás, qué tranquilidad, Ahorita se siente muy buena vibra, mucha tranquilidad. Está todo muy en paz, muy tranquilo. Y si no me la creo, pues ahí está. Ahí están las imágenes. ¿Qué hubo? Buenas noches. Mire, todo bien tranquilito. Ahí está todo muy, muy en paz, todo muy tranquilo. Buenas noches. Entonces ahí está para que miren cómo está el jardincito, Mire. Y las calles todo bien tranquilo, bien bonito, Entonces, para que miren, vayan y digan. Esta es Colonia, Los Músicos. Aquí estamos en la Iglesia Católica. Aquí festejan, en la Iglesia Católica festejan a la Virgen Santa Cecilia. Y esta es la Colonia de los Músicos. Y aquí estamos en Jerez, Zacatecas, México, Chulada de maíz pinto. Entonces, pues no nos despedimos. Y simplemente, hasta la próxima, mi racita. Esto es México, Y esto se va a poner color de hormiga. Se va a poner bueno, la cosa, el asunto. Entonces, buenas noches.